¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. No parece muy convencido, ¿eh? No, sí, te lo digo convencido, campeón. ¿Por qué grita la gente? Eso es que Toro Salvaje ha salido a saludarles. Ah, ¿quién es Toro Salvaje? Tu rival. ¿Cómo que mi rival? Toro Salvaje no, mi rival era Hámster Molesto. Sí, pero es que lo han cambiado. ¿Cómo que lo han cambiado? Sí. ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? ¿Te estoy relajando los pectorales? Pues déjame los pectorales nerviositos, no me los relaje. Vamos, la organización ha hecho un cambio de última hora y vas a tener que pelear contra Toro Salvaje. ¿Pero la organización puede hacer eso? Hombre, ellos buscan el espectáculo. ¿Qué fue eso? Eso es él. ¿Él quién? Pues Toro Salvaje. Es que tiene la voz un poco así como grave, ¿sabes? Y fuerte, porque vamos, ha tapado hasta los gritos del público. Sí, ya, que un hombre de esa envergadura, pues ya sabes, ¿no? ¿Cómo que envergadura? ¿Es muy grande? A ver, el combate lo tiene chupado, pero chupado, a ver si me entiendes. No tienes que preocuparte de nada. No, ya... ¿Pero se puede saber qué coño estás haciendo? ¿Es perejil? ¿Qué? ¿Me está dando con perejil en la espalda? Es un antioxidante. No me lo puedo creer. ¡Estate quieto tú! Ya, déjalo, que tiene un combate difícil. ¿Cómo que tengo un combate difícil? A ver, todos los combates son difíciles. Vamos a ver. Es muy grande, ¿verdad? ¿Quién? Toro Cabreado. No. Toro Salvaje. Antes se llamaba Toro Cabreado, pero cuando murió su madre, pues le cambió el humor y se puso Toro Salvaje. ¿Y cuándo se murió la madre? La semana pasada. Es más grande que yo, ¿verdad? No. Más o menos igual. Metro arriba, metro abajo. ¡Hola, compañero! ¡Hombre, Teleforo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el manager de Toro Salvaje. Mi chico quiere saludar al tuyo antes de empezar el combate. Claro. No tiene problema, ¿verdad? ¿Con qué? Dile que entre. ¡Ey! ¡Pasa! ¿Que pase quién? Dime, por favor, por la gloria de tu madre, que es un segurita del recinto. Pues no, esto no es Salvaje. ¿Qué? Se empeñó en saludarlo y... No hay problema, está muy bien, muy bien. ¿Qué está haciendo? Te está saludando. ¿Con qué? ¿Con las orejas? No, es que no es un hombre de muchas palabras, ¿sabes? No, ya veo. Pero, ¿y por qué me mira así? Está intentando saber que eres trigo limpio. Sí, yo soy trigo limpio, ¿eh? Yo no he hecho daño a nadie en mi vida y nunca nadie me ha hecho daño a mí, ¿sabes? Porque soy buena persona, ¿vale? ¿Eh? Así que no rompas tú la racha ahora, ¿eh? ¿Por qué me parece que estoy hablando contra un muro? Es un poco sordo. ¡Hola! Yo soy buena persona. ¡Ay! Preocuparme por los demás. Siento mucho lo de tu madre. ¡No! ¡No le menciones lo de la madre! ¿Qué dije? Es que él casi había olvidado lo de la madre y tú se lo acabas de recordar. ¡Coño! ¿Qué pasó? Creo que se ha enfadado. Vaya, hombre, qué mala suerte. ¿Qué mala suerte para quién? Hombre, hubiera sido mejor que entrase al combate sin estar enfadado, ¿sabes? Y el problema es que tú le has recordado lo de la madre. No podrías hablar y... Y voy a intentar tranquilizarlo. Gracias, ¿eh? No te preocupes que seguro que lo tranquiliza. Yo no voy a pelear. ¿Qué estás diciendo? ¡Que yo no voy a pelear con la bestia parda esa! ¿Pero qué dices? Si el combate lo tienes ganado. Ya, lo tengo ganado, ¿sí? ¿No? En el hipotético caso de que yo le largase un puñetazo y lo tirara, ¿eh? Como caiga encima de mí, me destroza. A ver, ¿qué estás haciendo tú con un pepino? Voy a darte un masaje. ¿Un masaje con un pepino? Sí, ¿te hago una demostración? ¡Que no! Déjalo, que está un poco nervioso, ¿eh? Se lo preparo en un zumo. ¿Quieres que te haga un zumo de pepino? Esto tiene mucha fibra y te ayuda a ir al baño. ¿Pero tú te crees que yo, después de ver a Toro Salvaje, necesito tomar algo para ir al baño? No, déjalo, bueno,
Me voy para mi casa. ¿Dónde está mi ropa? ¿Cómo que para tu casa? Tú no te puedes ir. Si quedan 10 minutos para que empiece el combate. Que no, que yo no voy a salir ahí fuera para que Toro Salvaje me machaque. Que ese hombre está cabreado porque se murió la madre, ¿vale? Y seguro que va a echar en mí toda su frustración. Pero vamos a ver, ¿Se puede saber, qué es lo que te da miedo, eh? Todo el mundo está convencido, escúchame. Todo el mundo está convencido de que tú vas a ganar el combate. ¿Qué? ¿Todo el mundo está convencido? Todo el mundo. Todo el mundo está convencido de que yo voy a ganar el combate, ¿no? ¿Quién es este hombre? Me ha contratado la organización. ¿Y qué está haciendo? Tomando medidas. ¿Para qué? Para un traje. Para un traje. Ah, pues, que la organización del evento te quiere regalar un traje. Ah, para un traje. Sí, un traje de pino. ¿Cómo que de pino? ¿De pino? ¿Quería decir de...? No. ¿Cómo que no? ¡Si dijo un traje de pino! Bueno, vale, sí, pero eso se dice siempre. Es un protocolo, ¿sabes? La organización quiere tener todas las medidas por si pasa algo, pero... ¡Me largo! Que no, pero vamos a ver. Yo sé que Toro Salvaje impresiona un poco por el tamaño que tiene, pero luego en el ring es un blando. Ah, un blando. No. Fíjate, me duraría mucho que le llegaras al tercer asalto. Que él te llegara al tercer asalto, lo dudaría mucho. ¡Cariño! ¿Pero qué haces tú aquí? Vine a verte antes del combate. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Tú has visto a Toro Salvaje? Se le ha metido en la cabeza que va a perder el combate. Ay, ¿pero qué dices, cariño? No digas tonterías. ¿Cómo que tonterías? ¿Tú crees que yo le puedo ganar al bestia ese? Pues, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y quién es este hombre? Es don Orlando, el notario. Cuando quiera proceda, don Orlando. De acuerdo. ¿Para qué trajiste un notario? Perdón, ¿se puede? ¿Qué haces con la berenjena esa? Bueno, es para darte un masaje. Vete a ver 50 sombras de Grey con eso, anda. Déjalo, que está a punto de hacer algo muy importante. ¿Cómo que voy a hacer algo muy importante? Por favor, firme aquí. ¿Qué es eso? Su testamento. ¿Y qué? No es por nada, cariño. Es que... te has dejado ir y ya es hora. Sí, son esas cosas que vas dejando, venga. Sí, vas dejando porque no hay prisa, pero yo no tengo intención ninguna. Claro, claro que no hay prisa, pero tú firma y ya te lo quitas de encima. Firme aquí, caballero. Aquí. Sí, exactamente. En caso de que suceda algo, mañana todas sus propiedades pertenecerán a su viuda. ¿Cómo que mañana? Ah, es una forma de hablar. Y venga, firma ya, que se acerca la hora. Venga. Que no, yo no voy a firmar, porque a mí me parece que todo esto... ¡Hecho! ¡Ah! Ya está todo firmado. Ay, cariño, quiero que sepas que fui muy feliz contigo. ¿Cómo que fuiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Menos mal, hijo! Pensé que el combate ya había empezado. ¿Pero qué haces tú aquí? A ver, que quedan pocos minutos para que empiece el combate, ¿eh? Es que le he pedido a don Gregorio que venga. ¿Qué? ¿A don Gregorio? Sí. Hola, hijo mío. Hola, padre. Pero ¿qué hace usted aquí, padre? Ah, mira, un chico me dio esta zanahoria para ti, hijo mío, porque él no se atreve a entrar. ¿Quién? Fui yo. ¡Y dale con el vegano! ¡Toma! Venga, vamos a empezar, que don Gregorio se tiene que ir, que tiene una boda. Sí, venga, a ver, vamos a darnos un poquito de prisa porque el combate también tiene que empezar ya. He querido estar presente. Ah, claro. Muchas gracias. Ah, nada, es lo menos que puedo hacer. ¿Entro a la caja ya? No, hombre, ¿cómo va a entrar ya si todavía no ha empezado el combate? Pues a ver, porque yo tengo el coche aparcado ahí fuera en doble fila y no es precisamente pequeño, que es el... ¡Pero un momento! ¿Pero qué mierda es todo esto? In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Pero mamá, ¿por qué dices amén? Está acordando de la madre, ¿verdad? No. Creo que se está acordando de él. No tenía que haberla nombrado. ¿Quieres confesar algún pecado, hijo mío? ¡Que no, padre, coño, que no! ¡No hables palabrotas, que es pecado! ¡Espera! ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Cómo que no? ¡Estás apostando contra mí! Yo no. Oiga, yo también quiero apostar, ¿eh? Sí, ¿qué? Sí, y yo también. ¡Dios mío! ¿Qué? Pero vamos a ver, que sepan todos que yo no voy a salir ahí fuera a pelear con nadie. ¿Pero por qué? Porque tengo un mal presentimiento. Pues no entiendo por qué. Bueno, vamos a ir dándonos prisa con la ceremonia, que el combate tiene que empezar ya. Sí, y vamos. Aquí estamos reunidos para darte el último adiós. En un rato te habrás ido
y conocerás a Dios. Siempre fuiste un buen amigo y ahora te vas con dolor. Te recordaremos siempre como un gran boxeador. ¡Pero mira un momento! ¡Ay, no puede ser! ¡No! Un momento, ¿no? Un momento. Ustedes están de broma, ¿no? No, para nada. ¿Y si no están de broma, entonces? Pues entonces estamos en otra clave. Tanto tiempo para llegar hasta aquí. Algo más viejos con alguna cicatriz. ¡Buenas noches! Sigue intacta más o menos la ilusión. El mundo gira al ritmo del corazón. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. En otra clave. El que cantamos solamente por cantar. En otra clave. Ya pasó el tiempo de estar en clave de ja. En otra clave. Si está adelante, el camino no está igual. En otra clave. Hasta la banda suena de un modo especial. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. El tiempo del futuro empezó. Fuerteventura, Corralejo. ¡Corralejo! Mira, solo una cosa. Nada, no para vaya, la gente, Marisa. Para la gente que nos está viendo en casa, ya te vas para adentro, que estamos en la presentación del programa, pero es que me hacía mucha ilusión porque tenemos esta noche a Carmela de Cultural Vine en el programa. ¡No! Ella, Nelly Hernández, que está tapando un escachón que tiene en la frente, en la nariz. Nada, que le cayó una piedra a la pobre. No, fui yo a por la piedra. Ya, Nelly. Pero ¿sabes qué era? Que era una piedra de la playa Tazarte, que es tan bonita que tuve que verla de cerca. Ahí estamos. Pues para ya, Nelly, el escachón, un fuerte aplauso. Hasta ahora. Claro, es que... las cosas hay que explicarlas, porque claro, sale Yanely así. Esta noche la van a ver con muchas gafas en el programa. Van a decir, ¿esto qué es, un anuncio de gafas esta noche, Yanely? No, está intentando tapar el escachón que tiene ahí. Fuerte mujer esta, ¿eh? Desde luego, que tiene una... Es que es aventurera, ya es así. Mira, en el programa que se salía con el bigote de Jacinta. Luego con los ojos así todos torcidos. Los dientes de Carmita. Es que lo tiene todo y encima va y deja media nariz en la playa, ¿sabes? No, es que de verdad esto no es serio. A nosotros nos pasa de todo en el programa, ¿eh? Tengo que decirlo, nos pasa de todo. De hecho... nos pasó una cosa también que tiene que ver, es que parece que la cogimos con Yanely esta semana, pero tiene que ver con Yanely. Mira, saben que nuestro programa es itinerante, ¿no? Que viajamos por las islas y tal, y de... me está diciendo el director esto, que viajamos por las islas y esta noche estamos en Fuerteventura, en Corralejo. Eso ya lo dije antes, pero yo lo repito. Bueno, la cosa es que como el programa, es que se insiste que estamos por fin en Corralejo, que no estamos desde hace mucho tiempo aquí, bueno... como el programa es itinerante, nosotros metemos todas las cosas en la maleta, preparamos el programa con muchísimo cuidado, ¿vale? Para que no se nos quede nada detrás. Pero muchachos, una desgracia en el programa de hoy. ¿Qué? ¿Se pierde? La maleta. Se pierde la maleta y nos desgraciamos ya. Entonces, si no, no se perdió, se quedó detrás, se quedó en la oficina. La peluca de Carmita. ¿Cómo es posible que se quede la peluca? O sea, si ven a Carmita esta noche con un look diferente, con un aire más tropical, es porque la peluca se nos quedó detrás. Y menos mal que fue la peluca, porque son los dientes y entonces sí que la liamos. Entonces, ¿qué hacemos si se pierden los dientes? ¿Quién me trae unos dientes a Corralejo? Tendríamos que poner unos chicles ahí mal puestos, porque eso es insuperable, esos dientes de Carmita. Bueno, pero nos han pasado varias cosas, pero todo está solucionado esta noche. Es que esta noche tenemos un programa muy complicado. Técnicamente, el programa de esta noche es muy, muy difícil. Y nos complicamos la vida... porque teníamos que complicarnos la vida esta noche. Les digo por qué, porque hacía muchísimos años que no estábamos aquí, que no estábamos en Corralejo, esto es de vergüenza. La última vez que estuvimos en este escenario, les iba a decir, echen cuentas ustedes, a ver, imposible que lo recuerden, fue en el año 2008.
la última vez que pisamos este escenario. Yo no estuve además en el programa. Soy una sinvergüenza tremenda y no me lo perdono. Yo estaba por aquella época haciendo un programa, fíjate tú, si se acuerdan ustedes, en Cuatro, cuando yo hice una vez un programa con esto de los peninsulares, había que se llamaba Supermodelo. Pues estaba haciendo Supermodelo 2008. Luego integramos unas presentaciones que yo había hecho y tal, y salí en el programa, pero recuerdo que no estuve en la grabación de esa noche y fue un programa maravilloso. Bueno, pues en compensación, por no haber estado y por llevar tanto tiempo sin estar en este escenario, tenemos un programa extraordinario, maravilloso. Lo mejor de toda la temporada lo condensamos esta noche aquí, en este programa de Corralejo Fuerteventura. Técnicamente muy complicado, así que suerte a todos. Miro para aquí que porque lo tiene muy difícil esta noche y espero que disfruten muchísimo con él. Empezamos en Otra Clave. Hasta ahora. Hola, muy buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué puedo ayudarle? Venía a presentarme para el puesto de administrativa. Ah, para la administración pública de Canarias, ¿verdad? Sí. Bien, ¿sabe usted que para cubrir el puesto estamos aplicando modernas técnicas de selección de personal? No lo sabía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Nada, solo contestar unas preguntas. Toma asiento. ¿Qué tomo? Asiento. ¿Me siento entonces? Sí. Parece que va a llover. ¿Puede ponerse de pie? ¿Yo? Sí, usted. ¿Ah? ¿Se pone? No, yo no me drogo. No, que si se puede poner de pie. Ah, ¿sí? Toma asiento. ¿Otra vez? Sí, tome asiento. Ya, ya, si lo sé me traigo el chándal. A lo mejor hice algo mal. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Otra vez? Buenos días. ¿Tú vas a seguir con lo mismo? Buenos días. Tengo la sensación de que esto ya lo viví antes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Pero te advierto que me estoy empezando a calentar. ¿Por qué dice buenos días si usted sabe que es por la tarde? Oh, porque tú dijiste buenos días. ¿Cómo que no? Tú dijiste buenos días. Buenas tardes. Ahora buenas tardes. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Cómo que qué mal? ¿Qué hice ahora? No tiene por qué repetir todo lo que yo diga, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y entonces qué hago? ¿Digo lo que se me ocurra? Buenas noches. Ya, coño. Buenas noches. Arcachofa. No, no. ¿Cómo que no? ¿Y esto ahora? Ya, que me dan los choques. ¿No me va a preguntar por qué he tocado el pito de la murga? ¿Por qué tocaste el pito de la murga? ¿A usted qué le parece? ¿A mí qué me parece? Yo qué sé qué me parece. ¡Y tiempo! ¡Venga, rápido! ¡Responda la pregunta! Es que no sé, no sé ni cuál era la pregunta. ¡Venga, responda! ¿Qué pasó? Ah, ¡qué pena! Se acabó el tiempo. Ya, mira los sudores. Y lo peor es que no sé qué mierda está pasando. Ay. Mira, ¿tú me vas a preguntar algo? ¿Tienes nostalgia de los carnavales? A ver, mi niño, todo esto es para ver si valgo para el puesto de administrativa. Sí, claro. Ay, ya, que me estoy empezando a marear. ¿No se siente bien? No. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que no me siento bien? No, es usted quien tiene que responder a la pregunta. ¡Y tiempo! ¡Pero muchacho, qué pregunta! Este hombre me va a chiflar. ¡Ay, qué pena! Se acabó el tiempo. ¡Mira! ¡Ya me calenté! ¿Esto es una coña o qué? No, señora. ¿Cómo que no? Si desde que he llegado... ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Ya, coño!
aquí hay una cámara oculta o algo. A ver, ¿por qué cree que he hecho esto? Pues no sé, pero yo que tú consultaría a un psiquiatra. ¿Lo sabe o no lo sabe? No. ¿Y no siente curiosidad? No. ¿Nombre? ¿Qué? ¿Que cómo se llama usted? Chona, me llamo Chona. Chona, ¿segura? Sí. Chona, segura. No, Chona solo. Chona, solo, segura. ¡Que no, coño! Tranquila, ¿eh? ¡Tranquila! ¡Mira los tembliques! ¡Calla! Que desde que entré... Es que sacas lo peor de mí, ¿eh? Pues nada, vamos a relajarnos un poco. ¡Mira! ¡Otra vez el pito de la murga! Deja el pito ese que te lo traga. Señora, no es esto lo que esperamos de usted en una situación así, ¿eh? ¡Pero Dios mío! ¿Y qué hago entonces? No sé, haga algo, lo que sea, pero hágalo ya. ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien? Sí, muy bien, repítalo. ¡Fantástico! De lo mejor que he visto. Sí, señor. Fíjate tú, es que pensé en un unicornio, me puse la mano en la frente y lo del sonido del burro me salió natural. Ya, pues muy bien. Bueno, pues que entre el tribunal, yo creo que ya estamos preparados. ¿A que hay un tribunal? Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Hay una romería cerca? No. Este es el tribunal para selección de personal en la Administración Pública Canaria. Venga, repita lo que hizo antes, venga. ¿Lo del burro con los cuernos de la frente? Sí, hágalo. Muy bien, a ver. Bien. Ya está, esto ya es demasiado ya. No es demasiado. Esta es la nota que le ha puesto el tribunal, que por cierto, es muy buena, ¿eh? ¿Esto es una coña o qué? ¿Eh? No, señora, no. A ver, ¿están ustedes todos borrachos, drogados, yo no sé qué, ¿eh? Pero así no se puede tratar a las personas, que desde que llegué no he parado de hacer la totufa. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerles una denuncia, sí, a los cinco. Se van a cagar los cinco. ¿Qué les parece, eh? ¿Qué les parece, eh? A ver. Muy bien, enhorabuena. Ah, ¿qué pasa? ¿Que ya me dan el trabajo? No. Eso, el trabajo, me temo que no. De hecho, todas las plazas las teníamos cubiertas ya desde hace meses. Señor director, ya tenemos todo dispuesto para empezar a rodar el anuncio de bandas depilatorias especiales para mujeres un poco mayores. Estupendo, porque no tenemos más tiempo que perder. A ver, esto va a ser algo rápido, ¿vale? Vamos a inspeccionar que esté todo correcto. ¿Tenemos el stand con las bandas depilatorias? Lo tenemos. ¿Tenemos el equipo de grabación preparado? Lo tenemos. ¿Tenemos a la modelo que haga la acción de depilarse? Bueno, verá... ¿Qué pasa? Hemos tenido un problema con la modelo que nos iba a enviar la agencia y... ¿Qué ha pasado? Que no viene. O sea, que no tenemos modelo. Sí, hemos encontrado otra de sustitución. Lo que pasa es que con tan poco tiempo... Bueno, pues que entre rápido, me da igual. Venga, iremos solucionando los problemas sobre la marcha. ¡Adelante, por favor! Este anuncio puede ser el trampolín a mi carrera. ¿Pero qué trampolín, Pancha? Si tienes menos futuro en esto que Paquirrín vendiendo faja. ¿Pero estos quiénes son? La modelo, señor director. Sí, Pancha. ¿Y su marido? Por desgracia. Déjate calle. Pero esta señora debe tener unos 80 años. Sí, unos 80 por un lado y otros 80 por el otro. ¡Déjate calle, Servando! ¿No es un poco mayor? Que, mire, con tan poco tiempo es lo único que hemos podido encontrar. Además, al anunciante no le importa que la señora tenga, bueno, unos cuantos años. Dese cuenta que esto es bandas depilatorias para mujeres un poco mayores. Ya, pero yo diría que es demasiado mayor. Pero bueno, si al anunciante no le importa, pues nada, venga, vamos a ello. A ver, ¿se sabe el guión? Sí, me lo sé. Lo he venido repasando por todas las curvas con mi marido. A ver si la próxima vez le dan un papel de muda, ¿eh? Y así nos deja a todos más tranquilos. Vamos, ¿me quieres callar de una vez? Y deja de interponerte en mi carrera.
carrera como modelo publicitaria. Pancha, a estas alturas tú solo tienes futuro como modelo para audífono. ¿Qué? ¡Ay, señor! A ver, tráeme mi bebida especial para recargar energías porque creo que hoy la voy a necesitar. Señor director, se refiere al whisky, ¿verdad? Sí, me refiero a eso. Y comprendo. Bueno, a ver, señora, sí, por favor, siéntese ahí sobre el sillón. Ahí a su lado tiene el producto. Simplemente tiene que aplicarse las bandas, decir la frase y hacer la acción de depilarse. ¿Lo ha entendido? Sí, 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 está todo clarito. Muy bien, clarito, señor director. Pues estupendo. Venga, todas a su puesto. Aquí tiene su bebida, señor director. Muchas gracias. Muy bien, vamos allá. Silencio, vamos a rodar. Anuncio cera sin dolor. Toma uno. ¡Acción! Yo siempre me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Ay! ¡Coño, cómo duele! ¡Corten! ¡Corten! No, no. No duele. No duele. ¡Ni una leche! ¡Pruébelo usted para que vea cómo duele! A ver, en el guión pone que no duele. ¿Recuerda usted el guión? Tiene que quitarse la banda y decir, y sin dolor. ¡Coño con la publicidad! Venga, vamos a rodar otra, sí. A ver, anuncio, cera sin dolor, toma dos, ¡acción! Yo siempre me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Ay! ¡Y sin dolor! ¡Corte! ¡Corte! No, no, no. Señora, por favor, que se nota que le está doliendo. Coño, pero es que esto duele más que pegarle a un padre. Bueno, pero por eso es usted actriz, Pancha, ¿eh? Sí. Lo que tiene que hacer es actuar, tiene que fingir como si no le doliese. Usted no sabe fingir. Hombre, ¿alguna que otra vez con mi marido? Eso es mentira. Ay, se me ha quedado la boquita seca, no tendría un vasito de agua, mi niño. Mire, échese un trago de esto, que ya verá que aguanta mejor el dolor. Ay, gracias. ¡Mi madre me supo, coño! Hola, ¿está todo listo? Listo, señor director. Bien, vamos a por otra. Anuncio, cera sin dolor, toma tres, ¡acción! Yo siempre me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Ay! ¡Corten, corten, corten! A ver, no grite. ¿Y qué es eso de hip, hip? No, nada de hipo, ¿eh? Nada de hipo. Pero pues es que duele mucho. Bueno, pues échese otro trago. Ah, sí, sí. Pancha, Pancha, ¿qué estás bebiendo, Pancha? No, se preocupe, no. Es una bebida energética. No tendrá azúcar. ¿Ella tiene azúcar? Que si tiene azúcar. Mire, en lugar de sangre tiene un bien me sabe. Ella se hace un corte en el brazo y se le salen las almendras. Bueno, a ver, concéntrese en el texto, ¿vale? Y recuerde, nada de hipo, ¿eh? Nada de hipo. Venga, vamos a por otra. Ay. A ver, anuncio, cera sin dolor, toma cuatro, ¡acción! Yo siempre me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Ay! ¡Que corten, corten, corten! A ver, no grite. ¿Y cómo es eso de, bueno, eso dicen? Es que eso lo dirá usted, ¿no? No, 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 no. Lo dice el anuncio. Eso es publicidad engañosa, porque esto duele un huevo. Pues, señora, claro que es engañosa, porque estamos haciendo publicidad y en la publicidad siempre se miente. Venga, échese otro traguito ahí. Venga. Oiga, yo no sé lo que está bebiendo, ¿eh? Pero no le está sentando bien. ¡Trae para acá, coño! Venga, vamos a por otra. Ah, ya. Venga, anuncio, cera sin dolor, toma cinco, ¡acción! Yo siempre me depilo con la banda de cera sin dolor porque son rápidas y... ¡Coño, no! ¡Corte, corte! Por favor. No se tambalee. Solo que la habitación se está moviendo. Ya. Venga, vamos a por otra que seguro que esta es la definitiva. Venga. Anuncio, cera sin dolor, toma seis, ¡acción!
me depilo con las bandas de cera sin dolor porque son rápidas y... Ay, espérate un momentito, espérate un momentito. Da un poquito de esa mierda, a ver. Corte. Pero señora, por favor, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué tiene que decir el texto? Oiga, que si eso tiene azúcar... Al principio está un poquito fuerte, pero poco a poco le va uno cogiendo el puntito. Vale. No se tambalee. Que alguien pare la habitación, por favor. Ay, mi madre. Vea, esta va a ser la buena. Sí, venga. A ver, vamos a por otra. ¿Prepárese? Bien. Anuncio cera sin dolor. Toma 7. ¡Acción! ¿Pasar con un de sentirte chachibiruli? Yo me quito los pelos con... ¡Ay! ¡No! ¡De verdad! Prefiero quitármelos con un hacha. ¡Corte! Pero señora, que usted no tiene que decir eso, tiene que decir el texto, pero mire, yo no puedo seguir así, ¿eh? Señora, que se bebió todo el whisky. ¿Cómo? ¿Pero cómo que el whisky? ¡Ay, mi madre! ¡Ven acá, que eso está buenísimo! ¡Pancha! ¡Deja la botella, Pancha! Por favor, salgan los dos de aquí. ¡Fuera los dos de aquí! ¡Juan, mi marido! ¡No le grita! ¿Pero qué está diciendo, señora? ¡Pancha, no bebas más, Pancha! Yo bebo lo que quiero y yo controlo. ¿Y tú? ¡Bájame el labio! ¿Qué? ¡Fuera! ¡Ah, por favor, avísenme lo de seguridad! ¡Y conmigo pasas el rato! ¡Pero Pancha, pero qué haces! ¡Vamos a ser feliz de los cuatro! ¿Qué haces, Pancha? ¡Se acabó el anuncio! ¡Vamos a ser feliz! ¡Vamos a tener la última! ¡Pancha, por el amor de Dios! ¡Consuelo! ¡Rafael! ¿Cuánto tiempo? No, tú ya ni te acuerdas de la pandilla, ¿no? Pero ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de todo. ¿Ah, sí? Oye, ¿tú sigues teniendo contacto con ellos? Pues claro que sí, si nos vemos de vez en cuando y ay, todo. ¡Ay, qué bien que te haya encontrado! Porque, Rafael, ¿sí? Me caso. ¡No me digas que te casas! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Con Manuel! ¡Con Manuel! ¡Buen chico, Manuel! Sí. ¿Y todavía sigue jugando al fútbol? Ah, no, se rompió el menisco. Oye, si te encuentras a los de la pandilla, diles que están todos invitados a mi boda. Mira, me caso el domingo 14 de abril después de Semana Santa. Tienen que ir todos vestidos de blanco porque me caso en la playa de la aldea, ¿sabes? Bueno, y si llueve, que vayan al salón de la asociación de vecinos, que está a dos pasitos. ¿Te acordarás? Seguro que sí. Mira, yo se lo cuento a todo el mundo. No te preocupes que yo hago que se corra la voz. Ay, me haría muy feliz que estuviera toda la pandilla en mi boda. A todo el que vea se lo digo. Y me voy porque estoy con los preparativos. Claro, adiós, claro. Rafael. Venga. Nos vemos en mi boda. Venga. Chao. ¿Rafael? Oye, Ignacio, qué suerte que te veo. Tengo una noticia que darte. ¿Qué pasa? Miguel, ¿te acuerdas de Miguel? ¿Eh? Pues como Miguel se rompió el menisco, Consuelo se va a casar con él. Y estamos todos invitados. Hay que ir vestidos de blanco por si llueve. Y parece ser que la asociación de vecinos va a organizar la boda en la playa de la aldea, en un local que tienen a dos pasitos. No me digas. Como lo oyes. Pero oye, avisa a todos los de la pandilla porque estamos todos invitados, ¿vale? Venga. Ah, la boda es en abril, el domingo de Semana Santa. Pasada a las 14 horas. Vale, hecho. Leonor, menos mal que te veo. ¿Qué pasa? Pues Consuelo, que se casa con un tal Menisco. ¿Menisco? Sí. ¿No lo conozco? Por lo visto, lo que tenía con Manuel se rompió. No me diga. ¿Y dónde se casa? En Pasito Blanco. Tenemos que ir vestidos ese día porque va a llover. Después nos vamos a la playa de la aldea con la asociación de vecinos local, ¿eh? Ah, por cierto, la boda es el Viernes Santo en pleno puente de Semana Santa, a las 8 horas.
pandilla. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Nada. Oye, que se casa Consuelo. No me digas, ¿con quién? Con uno de la aldea. Nos invitó a todos a la boda. ¡Ay, en serio! Sí, por lo visto lo va a celebrar en casa de un vecino que tiene un local. En cuanto empiece a llover, nos vamos todos a la playa de la aldea. Creo que a la boda va Luis Fonsi y canta Pasito a Pasito. ¿Y lo sabe el resto de la pandilla? Algunos, pero si ves a alguien más, les da la información. Hombre, claro. Vale. Vamos, ¿cuándo es la boda? Ah, en el Puente de Mayo, el día 8, a primera hora. Vale. Venga, chao. Adiós. ¡Ay, Manuel! ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad? ¿Por qué? No lo sabías. Consuelo se casa. Sí, ya, conmigo. No, con Luis Fonsi. ¿Cómo? Que sí, por lo visto se casan a primera hora para luego tener tiempo de ir a la playa. ¿Y de qué conoce ella a Luis Fonsi? Pues creo que se lo presentó un vecino de la aldea que tiene un local en el que ensaya Luis Fonsi con el resto de la banda. Coño, pero ¿y cómo llegó Luis Fonsi a la aldea? ¿No? Pasito a pasito. Ya. Bueno, voy a hablar con Consuelo. Sí, mira, si vas a la boda, lleva paraguas, porque va a llover. Va a llover. A ver, todo el mundo dentro a escena, que no podemos retrasarnos más, que cualquier minuto que perdamos nos cuesta miles de dólares a la productora. Venga, que vamos a grabar la última secuencia de nuestra película, Zombies, el último mordisco. A ver, venga, la pareja protagonista, son ustedes dos. Ustedes dos están en el cobertizo, ¿eh? Se están besando cuando entran los zombies y van a por ti, a por la chica. En ese momento, cuando van a por ella, tú, que eres el protagonista, los matas a todos y escapan. ¿Preparados? Sí, sí, estamos listos. Sí. Muy bien. ¿Y los zombies? Están preparados. A ver, perfecto. A ver, uno, dos, tres. Ahí solo hay tres zombies y yo pedí cuatro zombies. No, tenemos los cuatro, pero una llegó tarde y la están maquillando ahora. ¿Va a venir ya? Sí, imagino que va a venir. Ah, mire. Allí está. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Wow! Sí, ¿qué? Que está logrado el maquillaje. Niña, yo no soy maquillada, yo vengo así de mi casa. ¿Ah, sí? Bueno, pues mira qué bien, una hora de maquillaje que nos ahorramos. Bueno, ¿dónde me pongo, señor director? Esto es muy sencillo. A ver, ¿cómo te llamas? Yo, Carmita, de Fuerteventura. La isla preciosa. Ya. Pues muy bien, Carmita, de Fuerteventura. Sí. Lo que tienes que hacer es entrar junto al grupo de zombies, uh-huh. Y tranquilo, llegar hasta el cobertizo donde está la pareja protagonista, y lo único que tienes que hacer es entrar y gruñir. Uh-huh. ¿Gruñir? Sí, ¿sabes gruñir como un zombie? La duda ofende. Mira, ¿a quién me tengo que comer? No, en esta escena no tienes que comerte a nadie. Solo tienes que entrar al cobertizo donde está la pareja protagonista besándose, tú vas con el resto de los zombies a atrapar a la chica, mientras que el protagonista los mata a todos y se escapan ellos. Muy ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y quién es el protagonista? El protagonista es este chico de aquí. ¡No! ¡No! ¡Este es el protagonista! ¡Mi madre! ¿Pero qué dice, señora? Niño, porque solo te tengo que gruñir, porque yo me quedo contigo media hora y tenemos hasta llegué. Pero, a ver, Carmita, por favor. Carmita, déjalo ya. A ver, venga, ¿todos preparados? Sí, vamos. Venga, muy bien, a ver, los zombies que salgan fuera y luego entran desde el exterior, entran gruñendo. Los protagonistas ya están aquí en el cobertizo, se besan mientras entran los zombies, ¿vale? Venga, muy bien, preparado. A la marca entran y gruñen. Prevenidos, claqueta. Zombie, el último mordisco, secuencia 23, toma 1. Y acción. Ya solo quedamos nosotros, preciosa. Y esos malditos zombies de ahí fuera que van a comernos. Pues bésame, nuestro amor no se lo podrán comer. Niño, yo tenía que entrar por aquí. ¡Corte! ¡Corte! ¡Ay, tú no me digas que trajiste un queso! Yo tengo un vino buenísimo para acompañar. No, quiero decir que corten, que paramos la grabación. ¿Y eso por qué? ¿Qué Porque pasó? Entraste al revés. No, mi niño, yo entré derechita, enfilada. Lo que quiero decir es que entraste por el otro lado y tenías que haber entrado con el resto de zombies. Que yo seguía el grupo de zombies, pero es que se me metieron en el punto ciego y me perdí. ¿Qué punto ciego? A ver, yo tengo un pequeño problema con la vista, ¿vale? Tengo un ojo mirando para la graciosa.
Bueno, bueno, pues eso me da igual, Carmita. Tú tienes que entrar por el otro lado. Por el otro lado, claro que sí, por el otro Venga, lado. Venga, vamos a repetir. Dios. Todos a sus posiciones. Sí, vamos. ¿A qué hora sueltas tú de trabajar aquí? ¿Sí? Carmita, por favor, vamos, venga. Vamos, venga, coño, todo el mundo para adentro. Hay que grabar una película, venga. Para que prevenidos. Claqueta. Zombie, el último mordisco, secuencia 23, toma 2. Y acción. Ya solo quedamos nosotros, preciosa. Y esos malditos zombies de ahí fuera que van a comernos. Pues bésame. Nuestro amor nunca se lo podrán comer. ¡A mí síguete conmigo, yo contigo, ay! ¡Corte! ¿Qué pasó? ¡Ahora ya terminamos la película! ¡Ya, qué fácil! Pero vamos a ver, Carmita, ¿qué estás haciendo? Ahora mismo, sí. Grabar una película de muertos podridos. Lo que quiero decir es que has dicho una frase. ¿Qué frase? No se quede que te voy a comer todo entero. Ah, sí, es verdad, sí, lo dije, lo dije. ¿Pero por qué dijiste eso? Coño, porque si soy una muerta de hambre, de esta que estoy toda podrida, pues por eso tendré hambre. Y si quiero comerme a alguien, pues prefiero comerme a este. Pero es que no puedes hablar. ¿Y por qué no? Porque estás muerta. ¡Qué bonito! Estoy muerta y no puedo hablar, pero sí puedo caminar. Mira, la película esta tiene un fallo, ¿eh? A ver, Carmita, eres un zombie. Como zombie, lo único que tienes que hacer es entrar y gruñir. ¿Solo gruñir? Sí, claro, solo gruñir. Mi niño querido del alma, pues haber empezado por explicarme eso. Venga, ¿se puede repetir aquí? No, claro que se puede repetir. Tenemos que repetir. Venga, vale. A sus posiciones. ¡A las posiciones! Venga. ¡Prevenidos! ¡Venga, prevenidos, coño! ¡Venga! ¡Claqueta! Zombie, el último mordisco, secuencia 23, toma 3. ¡Y acción! Ya solo quedamos nosotros, preciosa. Y esos malditos zombies de ahí fuera que van a comernos. Pues bésame. Nuestro amor no se lo podrán comer. ¡Corten! ¡Que corten! ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, Carmita? ¿Qué gruñido es ese? Este es el gruñido clásico de la cabra majorera. ¿Pero qué cabra majorera? A ver, la cabra majorera gruñe así cuando tengo hambre y se supone que yo tengo hambre, ¿no? Pero es que un zombi no puede gruñir como una cabra majorera. ¿Y por qué no? Porque todos los zombies gruñen igual. No puede haber una zombie un poquito más interesante. Carmita, no hay zombies interesantes. Lo único que tienes que hacer es entrar y gruñir como un zombie. Vale, vale, vale. Entrar y gruñir. Solo gruñir. Solo gruñir. Venga, vale. Vamos a repetir. Venga, coño, pues vamos a repetir. Coño, ¡prevenidos! ¡Qué tiempo adentro! ¡Prevenidos todos al trabajo! ¡Venga! ¡Coño! ¡Claquetas! ¡Plaquetas! Zombie, el último mordisco, secuencia 23, toma 4. ¡Y acción! Ya solo quedamos nosotros, preciosa. Y esos malditos zombies de ahí fuera que van a comernos. Pues bésame. Nuestro amor no se toma. ¡Ay, baja conmigo! ¡Ya! ¡Corten! 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 ¿Cómo que corten y ahora? A ver, Carmita, ¿qué haces encima del protagonista? ¿Encima de quién? A ver, se supone que entras con los zombies y atrapas a la chica. ¿Ah? El protagonista tiene que matarlos a todos. Ah, él mata a los zombies. Sí, pero si tú estás encima de él, es imposible. Perdón. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Que me confundí. ¿Eh? Lo que me pasó es que me confundí. Tú no te has confundido nunca en la vida, ¿no? Esto es una cosa que pasa a veces. Las personas a veces nos confundimos. Yo, me pasó, coño, ¿qué quieres que te diga? Me pasó y ya está. Me confundí. Pues siento en el alma, de verdad, te lo juro, de verdad. No vuelvo a hacer nada. Perdón, punto, ya está. ¿Te confundiste? Pues no te confundas más. Uh-huh. Vale, vale, vale. Voy a ver si cómo está la integridad física de mi compañero, el pobrecito, que al fin y al cabo estás bien. Tú estás bien de sí, todo, sí, ¿no? Sí, bien. Y tanto que estás bien, caño mía, los idiotas. Venga, Carmita, por favor. ¡Venga, vamos, coño, que el tiempo corre! Venga. ¡Vamos! Venga, a ver. ¡A grabar! ¡Repetimos! ¡Venga! ¡Prevenidos! ¡Vamos, prevenidos! ¡A sus posiciones! ¡A positivar! ¡Venga! ¡Claqueta! ¡Raquetas! Zombie, el último mordisco, secuencia 23, toma 5. ¡Y acción! Ya solo quedamos nosotros, preciosa. Y esos malditos zombies de ahí fuera que van a comernos. Pues bésame. Nuestro amor no se lo podrán comer. ¡Pero Carmita! ¡Carmita! ¿Pero qué estás haciendo otra vez? ¡Ay! ¡Pero vamos a ver!
perdón. ¿Pero cómo que perdón? ¿Pero qué estás haciendo de nuevo? Perdón, ¿tú sabes lo que me pasó ahora? ¿Qué te pasó? Que me cegué. ¿Que te cegaste? Me cegué. ¿Qué me pasó, coño? Tú nunca te has cegado en la vida. Solo una persona necesita. Es que me pasó porque me cegué. Me dejé llevar tanto por el instinto del personaje que fui a comérmelo todo. Pero es que no tenías que comértelo. Solo tenías que entrar e ir a por la chica. ¡Oh, pero es que yo soy más de hombres! Ya, pero bueno, vamos a ver. Vamos a repetir. Y te lo repito por última vez. O lo haces bien o te echo del rodaje. Que no me va a echar usted, coño, con lo bienísimo que lo estoy haciendo. Confía en mí, señor director. Ya, perfecto. Mira, venga. Tú estás bien, ¿no? Como te decías tú, que bien nos lo estamos pasando tú y yo con los revolcones. A ver, a sus puestos. ¡A los puestos! ¡Venga, que esto hay que terminarlo ya, coño! ¡Hay que entregar la película! ¡Prevenidos! ¡Prevenidos! ¡A sus posiciones! ¡Oh! ¡Claquetas! ¡Croquetas! Zombie, el último mordisco, secuencia 23, toma 6. ¡Y acción! Ya solo quedamos nosotros, preciosa. Y esos malditos zombies de ahí fuera que van a comernos. Pues bésame. ¡Coño, tu madre! ¡Está conmigo! ¡Corte! ¡Pero a ver, chavita! ¡Suelta, protagonista! ¡Que alguien lo separe! ¡Pero es que está pegada aquí! ¡Está enganchada! ¡Corte! ¡Perdón! ¿Sabes lo que me pasó? ¡Que se me enganchó una paleta, coño! ¡Mira! ¡Podemos repetir! ¡Repetimos una mierda! ¡Fuera de aquí! Es que me contaron un chiste buenísimo. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Cuenta. Mira, estos son dos aceitunas, ¿no? Sí. Que van por la carretera, sí. Y de repente llega un coche y aplasta una de ellas, ¿no? Entonces... ¡Es buenísimo! ¡Que todavía no ha terminado! Ah, perdón. Bueno, nada, ¿no? Que son dos aceitunas que van por la carretera, ¿no? Y de repente un coche aplasta una de ellas, ¿no? Y la otra dice, ¡ay, muchacha, te rompiste un hueso! Y dice, ¡no, si estoy rellena de anchoa! Sigue. Ya terminé. ¿Ah? Pues no lo entendí. Ya. Bueno, nada, yo voy a ver si Carmenza ya está preparada y cenamos, ¿vale? Claro, sí. Bueno, sí. Inés, me haces el favor de reírte cuando cuente un chiste. Vamos a ver, estos son mis amigos y me han invitado a mí. Tú aquí te he traído de estrapelo, como quien dice. Así que lo mínimo que puedo hacer es reírle los chistes, ¿vale? Pues tú tampoco te reíste. Porque pensé que no había terminado y me cogió desprevenido. ¿A dónde vas? Voy al baño, si no te importa. No, ya, yo tengo hambre. Pues te aguanta. Ay, nada, mi mujer está mala. No importa, comemos otra cosa. No, le di una pastilla a ver si se recupera. Oye, tú y yo fuimos juntos al colegio, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de ti. Sí, yo me acuerdo que tú tenías una cabeza enorme, ¿eh? Ah, eso era mala fama nada más. Bueno, los chiquillos me llamaban cabezón y no había manera. ¡Ah, coraje! Cuando me llamaban así, yo salía corriendo detrás de ellos. ¿Y los cogías? No, porque se metían por callejones estrechos. Ya, claro. Mira, hablando de cabeza, el otro día me dio un dolor de cabeza, pero súper fuerte, vamos, que tuve que salir antes del trabajo, ¿no? Y cuando llego a mi casa, me encuentro a mi mujer con otro. ¿Otro hombre? No, con otro dolor de cabeza. Es un chiste, ¿te gustó? Ah, sí, mucho, sí. Cuando salga Arturito y venga, se lo voy a contar a ver si pica. Sí. Ah, mira, sí. Arturito. ¿Qué quieres ahora? Ven aquí que tengo algo que contarte. ¿El qué? Mira, un día resulta que me dio un dolor de cabeza, sí. Y salí antes del trabajo. De hecho, pues cuando llegué a mi casa, me encontré a mi mujer con otro. ¿Me lo sabes? Pues claro que lo sé, Ginés. Lo sabía yo y lo sabía todo el mundo. Pues no queríamos decirte nada. ¿Cómo? Ginés, todo el mundo sabía cómo era Chonita, ¿sabes? No me digas que... Te lo digo. Tu mujer, para los hombres, una rueda de fuego. Vamos, ahora están separados. Vaya, entonces, ¿ahora tu mujer y tú no tienen contacto? No, ella me llama de vez en cuando, por teléfono. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto va a ser? Con el teléfono. Lo llama porque quiere volver con él, pero Ginés todavía no lo tiene claro. Vaya, ¿y Ginés no la echas de menos en el terreno sexual? Sí, incluso cuando vivía con ella. Es que ella no tenía mucho apetito sexual. Bueno, depende con quién. Por eso un amigo mío me recomendó
que le diera afrodisium. Así que un día se lo eché en la comida. ¿Y qué tal le fue? Bien, bien. Un día estábamos comiendo, me empezó a quitar la ropa y me hizo el amor sobre la mesa. Ah, pues muy bien, ¿no? Bueno, fue un poco violento para el resto de los clientes del restaurante. Mira, Ginés, ¿por qué no vuelves con Chonita y dejas que tus amigos recuperen la libertad? Bah, a veces sueño que Chonita y yo volvemos a estar juntos. Pues mira, a lo mejor se te cumple. Pero mira, para sueño, el que tuve la otra noche. Soñé que tenía un teléfono aquí mismo. ¿Sí? ¿Aquí? ¿De qué color era? Rojo. El teléfono era rojo. ¿Y qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Sí. Que de repente el teléfono va y suena. ¿Suena? Sí, suena. Ring, ring, ring. O sea, que era un teléfono antiguo, entonces. Sí, antiguo, de los de cable enrollado. Ya. Color café y leche. Más leche que café. ¿Y lo cogiste? No. Bueno, estuve esperando a ver si sonaba y saltaba el contestador, pero como no saltó, lo cojo y respondo. ¿Y quién era? Mi madre. Ay, qué raro, ¿eh? Sí, porque mi madre no me llama nunca. No, la mía tampoco. Es que murió cuando yo era un crío. Vamos, a mí me crió mi tía política. Ah, ¿por parte de tu madre? No, es que mi tía es senadora. Ah, le gustan las cenas. No, no, a ver, ¿tú no sabes lo que es el Senado? Yo solo sé que no es Senado. Ya, bueno. Pues yo creo que si a Carmenza no se le quita el dolor de cabeza, vamos a tener que cenar nosotros solos, ¿eh? Mira, oye, Rodolfo, perdona lo de Ginés, que es que es muy bruto. Ah, sí, ahora yo soy muy bruto. Pero si no has leído un libro en tu vida. No he leído un libro en mi vida porque en mi casa no tengo libros. Si tuviera libros, leería. Ah, pues a mí me encanta la literatura. Yo tengo un montón de libros. Si quieres, te dejo uno. No sé. A ver, ¿quieres El viejo y el mar de Hemingway? Si quieres, te lo dejo. ¿Cuál? El viejo y el mar. ¡Ah! ¡Ginés! ¿Qué? Que si te lo deja. Vale, déjame el mar. Ah, vaya, cariño, ya estás aquí. Sí, cariño, ya está aquí. ¿Qué tal, Carmenza? ¿Cómo estás? ¿Y cómo quieres que esté? Yo también me alegro mucho de verte. Mira, este es mi amigo Ginés. ¿Qué pasó? A mí que está enfadado, ¿vale? Vaya, cariño, parece que no estás de muy buen humor, ¿no? Quiero que no me llames más cariño. Oye, Rodolfo, que si no es un buen momento, dejamos la cena para otro día, si te parece, ¿eh? No, para otro día no. Vamos a cenar esta noche, porque nos apetece mucho cenar esta noche. Y todos estamos de muy buen humor esta noche para cenar. Wow, chacho, pues a mí se me está quitando hasta el hambre. ¿Y qué hay de cenar? Nosotros comemos cualquier cosa, ¿eh? De cenar hay mierda. Mira, eso mismo. ¿Así que hay mierda? Sí. A nosotros nos encanta, ¿verdad, Ginés? Sí, sí. Ya sea frita o un escabeche. Lo único es el aliento que te deja, ¿no? Pero... Ah, no importa. Luego te comes un chicle y ya está. Ya está, sí. ¿Qué pasa? ¿No lo coges? No. ¿Y por qué no lo coges? ¿Por qué no? Ya, si eso, si quieren lo cogemos nosotros, ¿eh? Sí, 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 lo cogemos nosotros y ya está, se acaba el problema. Es ella, ¿verdad? No sé de qué habla. Te hablo de Silvia. Ni idea. Hipócrita. Coge el teléfono, anda, coge. Que no lo sé voy valiente a coger. Por una vez en tu vida, no venga. Lo voy a coger. Bueno, pues está, ya lo cojo yo, no te preocupes. Ya lo cojo yo, perdón, ¿eh? Seguro que es Silvia. Que no sé quién es Silvia. De acuerdo. Como sea Silvia, te mato. ¡Coño! No, no, que te digo que no es Silvia, de verdad. Arturito, contesta al teléfono y dime si es Silvia. Sí, enseguida, sí. Chacho, Arturito, luego te quejas de mí, pero no tienes un amigo que sea normal. Sí, sí. ¿Rodolfo? Rodolfo, soy Silvia. Es Silvia, ¿verdad? Yo también veo Sálvame Primavera. ¿Era Silvia? No, es de Sálvame, que ganamos un premio. ¿En serio? En serio, pero tenemos que ir a Telecinco a recogerlo. ¡Corre! Pues vamos antes de que cierre. ¡Sí, cierre! Bueno, muchísimas gracias a Miguel Ángel Betancourt.
que es el artista que esta noche, el ilustrador que esta noche nos ha dejado su arte para ponerlos en estas pantallas. Les digo una cosa y les hablo desde el corazón. Gracias a gente como él, nuestro programa cada vez es mejor y cada vez será más grande. Así que muchas gracias, Adrián, muchas por gracias, el esfuerzo de esta semana. Muchas gracias. ¡Nos vemos! No te vayas. ¡Hasta el próximo domingo a la misma hora! ¡Que tengas buena semana!